Nicanor Boluarte, hermano de presidenta, se reunió presuntamente con congresistas para evitar censura a un ministro. El audio escándalo del hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien continúa envuelto en una serie de cuestionamientos. Esta vez se descubrieron reuniones con algunos congresistas para evitar la censura de un exministro. Según Nicanor Boluarte, estos encuentros con parlamentarios de Acción Popular y Alianza para el Progreso eran para asegurar votos en contra de la censura del entonces titular de la cartera de Educación, Carlos Gallardo. Todo esto pasó 4 meses después de iniciada la gestión del expresidente Pedro Castillo. El audio fue revelado por Epicentro TV. Es una conversación que tiene Nicanor Boluarte con Maritza Sánchez Peralta, ex asesora de campaña de la mandataria, quien luego fue designada como directora regional de Educación de Lima Metropolitana. Maritza, lo que te he dicho, Víctor, tú evalúa. Tú evalúa. ¿Ya? Tú evalúa. ¿Dina está enterada de lo que te he dicho, Víctor? No. Ya. ¿Y el resto tú evalúas? No, porque a mí sí me da pena, pues, o sea, que me diga que lo sacan al ministro, pero después te queda y digo, no, porque yo me voy a ir con el ministro, porque el ministro me trajo y yo me voy a ir con él. Pero espero que no. Mira, hay que seguir trabajando con las bancadas para defender al ministro. Lo que alguna bancada se escucha, pero depende cómo se presente el ministro. También. Esta llamada fue registrada el 26 de noviembre de 2021. Incluso se escucha a Nicanor Boluarte halagando al exmandatario Pedro Castillo Terrones, a quien consideró un profesor sano de origen popular y que promete defender los movimientos del Congreso. Es importante recordar que estos audios fueron presentados ante el Ministerio Público y que Sánchez afirmó en reiteradas oportunidades que el empresario Henry Chimabukuro, acusado de participar del caso Gabinete en la Sombra del exmandatario Pedro Castillo, cubrió los gastos de campaña electoral de la actual presidenta en el 2021. Este financiamiento no habría sido declarado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Por otro lado, la profesora Maritza Sánchez confirmó hoy la veracidad del audio difundido por Epicentro, donde se da cuenta de una reunión que sostuvo con el hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, con quien coordinaba acciones con bancadas como Acción Popular y Alianza para el Progreso para evitar la censura del exministro de Educación, Carlos Gallardo, durante la gestión del encarcelado expresidente Pedro Castillo. El audio es auténtico, sí señor, dijo en declaraciones a RPP Noticias. Seguidamente, Sánchez enfatizó que la conversación con Nicanor Boluarte no se escucha actos de corrupción que se iban a cometer. El audio en sí no contiene ilícitos, sino intercambios de opiniones y perspectiva de lo que podría ser la gestión en la Dirección de Lima y el Ministerio de Educación, agregó. La docente también reconoció que grabó al hermano de la mandataria, pero no con el fin de que el contenido del encuentro que tuvieron se filtrara a la prensa. Por el contrario, se justificó al mencionar que evitaba que le involucren en algún acto irregular que se diera en el Ejecutivo. Seguía recomendaciones de otro funcionario porque tuvimos la infeliz situación de que el ministro Gallardo se reúne con el sindicato. Luego el sindicato sale a declarar a la prensa y no había ninguna evidencia. Era la palabra del sindicato contra la del ministro. Eso ya no podía ocurrir, mencionó. No es que esté grabando al otro, me estoy grabando a mí. Porque en caso de que alguno que quisiera ser proveedor recibe un rechazo, no pudiera decir, Maritza me pidió coima, porque yo estoy acá diciendo que no puede ser proveedor porque requiere de un curso. Acotó Maritza, solicitó que se indague sobre Lorenzo Ovidio Méndez Mota, quien es mencionado por Nicanor Boluarte en el audio. Alguna persona que él menciona estaba de director en el MIDIS.
y esa persona podría venir de director al Ministerio de Educación. Hay que verificar si esa persona está ejerciendo cargos dentro del gobierno desde el 7 de diciembre y podría haber un viso sobre la influencia que puede haber tenido o no. Lorenzo Oviedo Mendoza Mota es la persona, refirió. Por otro lado, la profesora aseguró que teme por su vida y la de sus familiares porque sufrió un extraño robo en su casa hace meses. El 27 de julio nos durmieron a mí y a mi familia. Se llevaron la información estando muchas cosas valiosas al costado, no se las llevaron. No fue un robo común, se robaron información, pero a mí me tuvieron dormida y vulnerable, mencionó. Esta nueva revelación en torno a Nicanor Boluarte podría ser un nuevo elemento que la Fiscalía podría considerar en la investigación preliminar que se le abrió la semana pasada por presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias. Esto se dio a raíz de la polémica reunión que tuvo en su casa de San Borja con el alcalde de Nanchoc, Nixon Hoyos, quien luego logró 20 millones de soles para obras en su comuna. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.